Los tubos, está chequeando los tubos que no tengan fuga de agua. Que el tubo esté, los tubos estén cerrados. Por ejemplo, yo estoy en mi trabajo, pero la señora que está en la casa que me ayuda es la que tengo, ¿verdad? Con esas advertencias, que el tubo no esté abierto, que mi esposo que no hayan fugas de agua, que lavar 2 días por semana, que el carro de vez en cuando se lava, casi no se lava, las aceras una vez a la semana, cosas así. Mirar que no duren mucho en la ducha, aparte de rendir el agua, también lo que es la electricidad. También en tiempo de época lluviosa nosotros recolectamos el agua de las canoas para las plantas, ya que yo vivo en una zona rural. Yo trato de mantener el tubo cerrado mientras lavo los trastes, uso lo menos posible el agua en la lavadora, tratando de que la agua que utilizo en la lavadora, lavar la mayoría de ropa que pueda. Uso, por ejemplo, en la lavadora, echar la ropa blanca primero que nada. Por ejemplo, el sanitario se usa poco y se está bajando cada cierta media hora, depende del uso que se le haga. Y siempre pues, se utilizan a veces ollas o botellas para utilizar esa agua y tratar de estar abriendo menos la llave.